¿Qué relación existe entre las creencias limitantes de nuestros antepasados y nuestra forma en la que conservamos nuestro dinero, nuestras finanzas? Pues para hablar de este tema estamos hoy con Cintia Felicidad. Ella es coach y mentora en finanzas ancestrales. Cintia, ¿qué hay que tener en cuenta para comprender cómo conservar nuestro dinero? Comprende que el dinero es una energía como cualquier otra. Si tomas una servilleta, un billete y quemas ambos, observarás que tanto el billete como la servilleta se vuelven cenizas. Es más, el poder que damos a cada cosa. Normalmente los seres humanos damos más valor al dinero, a la forma como atraemos ese dinero, a las creencias mentales de miedo, preocupación, lucha, esfuerzo por el dinero, que a la fuente de donde atraeremos ese dinero, es decir, cuáles son tus dones, tus talentos. Para atraer el dinero deberás entregar algo a cambio, es decir, un don, talento, servicio. Mientras más ames lo que hagas, más fácil atraerás tu dinero. Cintia, una pregunta, ¿por qué aún amando lo que hago es posible que ese dinero no se multiplique? A veces amando lo que hacemos, el dinero no se multiplica o se multiplica y no se preserva. Y tú repites inconscientemente las historias de tus antepasados, de tus padres, que a lo mejor perdieron su dinero. Recordemos que para recibir hay que dar algo a cambio. Entonces es posible que ames eso que haces, pero te cuesta compartirlo, te da miedo, no te arriesgas, no muestras tus servicios, tus dones, tus talentos. Nuestro padre biológico representa el mundo, es decir, ¿de dónde vino esa fuerza que vino de afuera y fecundó el óvulo de tu mamá? Entonces naciste tú, nacimos nosotros. El inconsciente asocia al afuera con el padre biológico. Si tu padre estuvo ausente o te abandonó, se murió o no manejó bien su dinero, su éxito, su dinero, te asociará con esa fuerza de ausencia, de abandono de tu dinero. Entonces, Cintia, por favor, reitéranos cómo hacer para preservar el dinero. Para preservar el dinero, como te dije antes, que el dinero es una energía, hay que preservar nuestra energía. Es decir, hay que cuidar de nosotros, hay que amarnos, hay que respetarnos, hay que escucharnos, hay que poner límites. Hay que revisar cómo fue las historias de los antepasados, de los padres. Tuvieron situaciones de pérdida, robos, muertes en nombre del dinero, despojos, guerras, secretos familiares, para poder sanar esas historias, dejarla con los antepasados. También, si los padres tuvieron asuntos de pobreza, es posible que a veces atraigamos mucho dinero, pero lo saboteamos porque estamos compensando una creencia ancestral de nuestros padres con la pobreza. Cintia, y otra pregunta, ¿por qué surgen las deudas financieras? Las deudas financieras surgen por varias razones. Primero, es como una culpa que se lleva por el sistema familiar. Es una carga que la persona se pone para compensar el hecho de que quizás le vaya bien y que a la familia no le haya ido bien. Literalmente se sabotea y entra en estado de no merecimiento, en estado de supervivencia, en estado de carencia y atrae las deudas. También, si la familia ganó dinero incorrectamente, puede que venga alguien en el clan familiar a querer compensar esa historia. Cuando hubo robos, estafas, despojos, pérdidas en la familia, muchas personas vienen a querer compensar esa historia a través de las deudas, se endeudan inconscientemente. O si en el sistema familiar hubo alguien que fue desheredado, que fue excluido en una herencia, pues puede venir alguien también más adelante a querer compensar esa historia con las deudas financieras. Bueno, Cintia, como para tener una conclusión o una imagen completa de este tema, cuéntanos cuáles son las bases para una sana administración del dinero. La sana administración del dinero está conectada con cinco bases. Atraer el dinero. Atraerás el dinero de acuerdo al reconocimiento, fuerza, dones de tus talentos. Multiplicar el dinero está relacionado con la confianza, el amor que sientes hacia ti. Compartes lo que amas hacer, la aceptación, valoración, planificación en el mundo, disciplina para compartir tus talentos. Y está también muy conectado a la forma como tu padre biológico manejaba el dinero. Preservar el dinero. Si te amas, preservas tu energía, preservarás tu dinero, también preservas lo que estás compartiendo al mundo. Viene conectado de acuerdo a las herencias, creencias también que traemos de nuestros padres.
Compartir el dinero es compartir los dones, talentos, con confianza, con seguridad, con energía. Y por último, invertir tu dinero lo harás de acuerdo a cómo inviertas tu energía emocional, mental, en coherencia, de acuerdo a cómo manejas tu adulto consciente. Cintia, de verdad que muchísimas gracias por todas esas claves, recomendaciones para que manejemos adecuadamente nuestro dinero. Mil y mil gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.